Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparty. En este vídeo os voy a mostrar por fin cómo hacer el cubismo cuadrado, ya que me lo habéis pedido bastante y por una cosa u otra no lo había podido hacer, pero ahora sí que os lo hago. Además que es muy fácil de hacer. Bien, entonces lo que haremos es uno muy parecido a este. Este lo compré en un bazar chino. Es pequeñito, es vaya que al cogerlo con la mano y todo eso es muy facilito, no necesitamos, no quedará tampoco tanto hilo sobrante, así que yo creo que este es un tamaño bastante ideal. Entonces, vamos a ello. Vamos a necesitar un trocito de foamy. Este foamy en particular, aquí tiene las características, son de 5 milímetros. Bueno, este es una hoja tamaño folio, pero en realidad vamos a usar muy poquito, así que si tenéis un trocito por casa o si tenéis de estos de 2 milímetros, pues simplemente pegáis hasta que tengáis un grosor como este que os permita sacar y poner el hilo y que no se rompa. Y lo único que vamos a necesitar va a ser regla y lápiz y tijeras. Y nada más, ya con esto tenemos todo. Entonces, ¿cómo partimos? Primero es hacer el cuadrado que vamos a necesitar, el cuadrado base. Este cuadrado mide 10,2 por 10,2. Así que vamos a ello y vamos midiendo. Marcamos 10,2 por aquí. Y más o menos de por aquí. Otros 10,2 y luego de este lado 10,2. Y de por aquí vamos a utilizar esta misma línea para marcar los 10,2. Así. Ahí está el 1. Entre esta marca y esta marca, el 10,2 está aquí. Así que marcamos hacia allá y marcamos hacia acá. Y ahí tendríamos nuestro cuadrado. No sé por qué pensaba yo que estaba mal la línea. Cortamos. Y cortamos. Y ya tenemos nuestro cuadrado. No sé por qué siento que es un poco extraño. Como un rombo más que un cuadrado. Bueno, a vosotros seguro que os quedará muy cuadradito. Entonces, si os damos cuenta, tiene aquí cuatro aperturas laterales que están marcadas con letras y 12 aperturas arriba y abajo que están marcadas con números. Vamos a hacer primero estas que son menos. Entonces, vamos a marcar 4 centímetros a un lado. Y hacemos la marquita y luego 4 centímetros desde el otro lado y hacemos marquita. Aquí ya hay dos aperturas, nos faltarían dos más. Entonces las vamos a hacer a 0,7. Vamos a marcar aquí 5, 6, 7 y más 7 serían 14, serían 1,4, sería por aquí. Y ahí tendríamos nuestras cuatro aperturas que las vamos a hacer después con las tijeras. De momento las vamos a dejar marcadas. Y aquí vamos a hacer lo mismo al otro lado. Marcamos 4 centímetros, hacemos la marquita. Otros 4 centímetros, marquita y 0,7 y 0,7. Marcamos aquí 7 y 1,4.
y ahí nos quedarían. Bien, entonces ahora vamos a hacer las marquitas de acá arriba. Entonces ponemos desde aquí, desde este borde, 1,5 y marcamos, al igual que el otro lado. Y entre esta marca y esta marca tienen que haber 10 aperturas más. Entonces las vamos a dejar a 0,7, que es a la distancia que está este cunejismo. De hecho, las medidas no me las he sacado de ningún sitio, simplemente estoy reproduciendo este tal cual. Y vamos a ello. Vamos de 0,7 en 0,7. Vamos a marcando aquí 0,7, 0,14, 2,1, 2,8. Ya hasta ahí llegué. 35 sería aquí. 4,2 sería acá. 4,9. 5,6 aquí. 6,3. 5,6. 6,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, falta justo aquí en la mitad. Ahí. Y vamos por el otro lado. Aquí me sobra una línea. Marcamos 1,5. De acá 1,5. Y empezamos a 0,7. Aquí, 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 aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12. Estamos, ok. Y ahora vamos a hacer el agujero del medio, que lo haremos de la siguiente manera. Desde aquí haremos una marquita aquí a los 4 centímetros. 4 centímetros. Y de aquí a aquí de 4,5. 4,5 de ese lado. Y 4,5, sí. Y 4,5 de este otro lado. Y con estas medidas vamos a hacer un rectángulo. Esto lo podemos cortar con tijeras o lo podemos cortar con un cúter. Yo creo que con un cúter es más exacto. Entonces vamos a por ello. Ahí está. Cortamos un trocito que ha sobrado. Y tendríamos el agujero del medio.
Luego con tijeras haremos todos los demás. Yo aquí le voy a cortar un trocito para que quede más o menos redondeado. Y el resto lo haremos con tijeras. Vamos a pasar la puntita de la tijera para que no nos quede tan cortado. De esta manera. Puntitas, puntitas. Igual de este lado. Y vamos a empezar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. E igual acá. Y ahí lo tendríamos todo cortado. Ahora, para que nos sea más fácil meter y sacar el hilo, yo lo que hago siempre es sacarle un trocito de la esquina. Como hacer un sacadito. Vosotros podéis elegir si lo queréis hacer o no. Y saltaros este paso. Yo lo que hago es hacer esto y así ya queda el sacadito para meter el hilo. Y así queda mucho más fácil, por ejemplo, si estamos tejiendo esta cosa, pues se mete por ahí y es más fácil meter y sacar. Bueno, este quizás es un poco gordo este hilo. Y así vamos haciéndolo con todas las esquinas. Vosotros lo podéis seguir haciendo con todos estos de acá y con todos los de acá. Yo lo que voy a hacer es trabajar por este lado porque no está marcado y así puedo marcar yo mis propios números. Entonces, ¿cómo lo vamos a marcar? Cogemos un marcador y le vamos a poner lo siguiente. Aquí, este lado, van letras. Entonces, si esto así tal cual, le vamos a poner la A por arriba. Y las mismas de este lado. ¿Cómo lo haremos para identificar pues cuáles son cuáles? Porque aquí todo completamente simétrico. Lo que vamos a hacer es hacer una marquita de este lado para que sepamos cuál es la derecha. Lo mismo acá. Vamos a poner los números. Y los mismos abajo, pero abajo vamos a hacer una marquita para no perdernos. Así siempre vamos a saber, esta es la derecha y esto es lo de abajo. Y de esta manera tendríamos listo nuestro cumijimo. Ya no le haría falta nada más. Y con esto podemos hacer pulseras planas. Yo de momento no he hecho ninguna, más que nada por tiempo y más que nada también porque me gustan más como son las redondas con el espiral y con más colores, quedan muy bonitas, pero con estas también quedan muy bonitas. Y en internet también hay un montón de patrones con las que puedes hacer tus propias pulseras. Y eso sería todo en realidad. Esto ya así ya está listo para usar, así que ahí tenéis el cumijimo cuadrado. Espero que os haya gustado. Como veis, es muy, muy fácil de hacer.
Lo único que hay que tener cuidado es con las distancias entre uno y otro, pero si no quedan iguales tampoco pasa nada, porque lo importante es que haya 12 agujeritos, o sea, 12 agujeritos, 12 agujeritos, ranuras más bien que agujeros, arriba y abajo, para que podáis hacer vuestros diseños, y cuatro acá al lado. No tiene mucha más ciencia que esta. Así que os invito a que lo hagáis, que podáis hacer vuestros propios diseños de pulsera. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado. Si te gustó, dale me gusta. Si aún no estás suscrito, suscríbete, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.